Buenas noches. ¿Justicia o justicia digital? La implementación integral de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en adelante TIC, en la administración de justicia es una necesidad inaplazable para el Estado colombiano. Los últimos avances tecnológicos obligan a la implementación de esta herramienta, pues permite acercar a la ciudadanía a la administración de justicia para la tutela de sus derechos de una forma más eficiente. Desde la promulgación de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, el legislador incorporó los lineamientos generales para que las TIC fueran apropiadas y utilizadas en las actuaciones judiciales, lineamientos que fueron ratificados posteriormente por la Corte Constitucional mediante la sentencia 037 de 1996, al afirmar que el contenido del artículo 95 de dicha ley busca que la Administración de Justicia cuente con la infraestructura técnica y la logística informática necesarias para garantizar el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que la Constitución le asigna. Desde entonces, se ha venido estando avances hacia la inicial digitalización de la justicia, por medio de la expedición de nuestros estatutos procesales, así como documentos COMPES, guías por parte de la rama judicial para la implementación de las TIC, y decretos legislativos que han buscado que la administración de justicia sea modernizada y mucho más eficiente. Sin embargo, actualmente son múltiples los retos en esta materia, en la medida que no hay una política pública unificada que apunte a la integración de las TIC en la administración de justicia y armonice los instrumentos para ello. Por el contrario, la implementación de las TIC ha sido abordada desde dos dimensiones, la agenda del gobierno nacional y la agenda de la rama judicial, las cuales, debido a la separación de las ramas del poder, se han desarrollado desde la autonomía de cada rama. Dicha dualidad ha generado que los avances respecto a la digitalización de la justicia estén dispersos ante la existencia de múltiples actores de justicia con capacidad y recursos institucionales diversos. Sumado a lo anterior, no contamos con una justicia digitalizada, toda vez que la mayoría de las actuaciones al interior de los despachos judiciales son en papel, como consecuencia del sistema escritural que ha predominado en la actividad judicial desde hace muchos años. Dicho aspecto permite ver los rezagos tecnológicos en los despachos judiciales y la falta de conciencia sobre la necesidad de la bifurcación que debe existir entre derecho y tecnología, en aras de permitir así la dinamización de la justicia y ampliar su cobertura. Como consecuencia de lo anterior, los operadores de justicia sufren las desigualdades en el acceso y el uso de las tecnologías. Proyectos como la implementación del expediente digital aún no son una realidad en todos los despachos judiciales de Colombia. Al igual que no todos los despachos cuentan con un internet bueno o todos los dispositivos tecnológicos necesarios, tanto así que tenemos municipios en cuyos juzgados comparten entre ellos un único escáner, una única impresora, y pues, lastimosamente, así lo tenemos que vivir. Por lo tanto, se hace necesario articular los esfuerzos de entre el gobierno nacional en cabeza de los ministerios de Justicia y de Tecnología, del Ministerio de las TIC y las Comunicaciones y la rama judicial para que la modernización del sistema judicial se haga de forma homogénea y que los recursos destinados para ello se distribuyan de una forma equitativa al interior del país, cosa que puedan llegar a todos los juzgados de Colombia. Lo anterior es para lograr una unificación de criterios en torno a la implementación de las TIC en nuestro sistema judicial. Y es que hablar de digitalización de la justicia no se puede reducir solo a la utilización de plataformas para videoconferencias o la realización de algunas diligencias de forma virtual. Dichos avances, aunque importantes en la medida que permiten la utilización de las TIC en los escenarios judiciales, no son suficientes para romper la profunda brecha digital y acceso a la justicia que golpea a gran parte de la población en Colombia. Por el contrario, me parece que la digitalización de la justicia en Colombia supone un cambio integral y radical y de modernización al aparato judicial, como consecuencia de la utilización de la tecnología y ante la necesidad de que los conflictos se llegan ante la jurisdicción sean resueltos de la forma más eficaz, pues solo con la utilización de las tecnologías en la administración de justicia lograremos ampliar el acceso en todo el territorio nacional, garantizando los derechos de todos los ciudadanos sin distinción alguna. En ese sentido, el término de acceso a la justicia es usualmente equiparado
con el acceso a las cortes y los esfuerzos por un proceso legal menos costoso, más simple y más rápido. Sin embargo, la realidad muestra que muchas disputas en la actualidad no llegan ante la jurisdicción, debido a obstáculos de tipo económico, por los altos costos que implica litigar dichas controversias, así como la demora en la resolución de las mismas, entre otras tantas. Problemáticas que han adquirido mayor visibilidad a raíz del COVID-19, que supuso la suspensión del aparato judicial como una medida para mitigar la propagación del virus. Ejemplo de ello es que la representación de acciones de tutela en el 2020, como mecanismo para la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, se redujo en un 58%, en comparación con las cifras del año 2019. Por esto justamente es que tenemos que buscar la implementación de las tecnologías de las TIC en la administración judicial, para que pueda ser mucho más eficaz y más accesible a todas las personas, tanto para funcionarios de la rama judicial como para los usuarios que hacen uso de este servicio constitucional, digámoslo así. Muchas gracias, habló Miguel Ángel Grandas Amado, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.